hablando del discurso del presidente de la República, don Bernardo Vega va a analizar otros tópicos. Don Bernardo, muy buenos días. Muy buenos días. El presidente el día 27 pronunció un muy buen discurso. Mis comentarios los di por televisión. Ahora quiero hacer algunos comentarios adicionales sobre algunos puntos en que creo que hay problemas, pero son menores. Hace un año, en su discurso de entonces, el presidente anunció que próximamente se iba a firmar el acuerdo para entregar en concesión la autopista de Ámbar que conectaría el aeropuerto de Santiago con el de Puerto Plata. Y ahora, en su discurso de hace pocas horas, reiteró el asunto. Pero mientras tanto, declaró que aparentemente porque los numeritos no daban para que fuese atractivo a los inversionistas, le entregaría a los que ganaran la licitación el dinero que ahora recauda el gobierno por concepto del manejo de los peajes de la circunvalación de Santiago, más una propiedad de alto valor turístico en la zona de Puerto Plata. Si eso se mantiene, creemos que el proyecto no conviene al país porque implicaría realmente un peaje sombra adelantado, peor que el de Samaná, porque el de Samaná era si no se daban los ingresos. Ahora se sabe que no van a dar y se da por adelantado. Otro tema que me preocupó es el creciente uso de oficinas de la UAS, creo que son en 10 ciudades diferentes del país. Y el presidente dijo que quería que ninguna oficina o su agencia de la UAS estuviese a menos de 40 kilómetros de los estudiantes. No sabemos si los profesores de la UAS se trasladan de la capital a dar cátedras allí, de dónde son los catedráticos, si los que estudian ahí se gradúan y obtienen título de abogados o médicos. En fin, que dada los requerimientos de mano de obra del país, más bien creemos que en vez de la UAS o otra de las universidades tradicionales del país, lo que debe el gobierno fomentar es oficinas de Infotep, del INTLA, del Instituto Superior de Agricultura, que eso sí son requisitos de tecnología y agricultura importantes para el país. Con relación al sector eléctrico, el presidente, con relación a la distribución, simplemente dijo que las distribuidoras estaban supliendo todos los requerimientos de la demanda y que ya no había apagones técnicos ni financieros. Pero lo que no dijo es el enorme hoyo negro que representa las pérdidas de las distribuidoras, que son más o menos la mitad de lo que se vende y que equivalen a la mitad del déficit público consolidado. Habló sobre el arroz, pero estando tan cerca nosotros del momento en que tal vez tengamos que recibir arroz importado norteamericano libre de impuestos porque vencen los plazos del DR-CAFTA, ese debió haber sido un tema que lo tratara. Algunos han criticado que el presidente fue muy breve tratando el tema de Haití. Creo que no, porque si hubiera dicho algo más, no le hubiera convenido. Él paró las exportaciones a Haití de comida, lo que perjudicó a muchos empresarios dominicanos, y lo hizo para forzar a que se detuviese la construcción del canal haitiano, y esa construcción no se detuvo. Más bien, los haitianos lo vieron eso como una presión dominicana y aquello se convirtió en un proyecto nacional en vez de regional, y hasta convites se organizaron para promoverlo. Y creo que estas elecciones de alcaldes evidenció que en la zona de Dajabón le fue mal al gobierno. Así que no era tema que debería tratar. Lo que hizo fue suficiente. Un asunto controversial y que será discutido por economistas por mucho tiempo fue la aseveración del presidente de que los incrementos en el salario mínimo y los salarios en general en el país habían superado los índices de inflación y que como consecuencia
el poder de compra de los asalariados dominicanos había mejorado. Eso es un tema conflictivo. Finalmente, debo agradecerle que en un momento hizo referencia a una frase mía, aunque no me le dio la atribución a la misma, que yo di hace, creo que fue en el 2012, que hace ver, mencioné y culpé a que los gobiernos en años de elecciones desguañangaban la economía. Y él usó esa misma frase. Pero para decir que no lo estaba haciendo, y efectivamente, si el gobierno mantiene el objetivo de que el déficit fiscal no pasara del 3% del PIB, habrá logrado que esa práctica tan dañina se haya eliminado. Y ustedes, que tengan muy buen día.